La verdad que hoy es un día histórico para la seguridad pública de Santa Cruz. Yo quiero recordar que la situación que nosotros iniciamos la provincia allá por diciembre del 2015 y más allá de eso, toda la transformación que se hizo en todo el sistema de seguridad pública, desde la ley de seguridad pública hasta toda la incorporación en materia de equipamiento, logística. Y también este último año hemos hecho muchos esfuerzos en materia tecnológica, que hoy con la inauguración de esta central de atención telefónica damos el cierre de una nueva etapa para poder seguir fortaleciendo el avance en materia de tecnologías para nuestras fuerzas y para nuestro sistema de seguridad. Santa Cruz era una de las seis provincias de las 24 jurisdicciones del país, digo seis porque hasta hoy, que le faltaba adherirse al sistema de atención telefónica de emergencias 911. Formalmente, la provincia estaba adherida desde el 2006. Nunca nadie le interesó reglamentar esta ley, salvo esta gobernadora, que en julio de este año tomó la decisión de aprobar la reglamentación de esa ley y crear el sistema de atención telefónica. Y hoy, unos meses posteriores, inaugurando la central de atención telefónica, hoy en este edificio van a converger de manera paulatina. Hoy iniciamos con Río Gallegos, la semana que viene se adhiere Caleta Olivia, Pico Truncado y así cada uno de esos municipios que de manera estratégica superan cada una de las localidades más de 20.000 habitantes conforme a los protocolos. Y también le sumamos a nuestra policía y a nuestro sistema de seguridad pública una normativa, protocolos de actuación y un sistema que sea moderno y eficaz. Imagínense que a partir de hoy todo un evento de la emergencia va a estar trazado de extremo a extremo, desde el momento que un vecino llama por teléfono acudiendo a una emergencia hasta que un operador telefónico lo recibe, esas llamadas están grabadas, auditadas, hay un sistema de un protocolo de asignación de los recursos por cada tipo de evento y por supuesto lo que nos va a servir incorporar tecnologías es para evaluar y para lograr un mejor y eficaz despliegue de nuestros recursos. Así que la verdad que nos pone muy contento de estar acá inaugurando y poniendo esta tecnología que es de última. También cada una de las llamadas, Alicia, ya sabe el personal dónde está geoposicionado, porque a partir del convenio que justo entraba una llamada, a partir del convenio que suscribimos con Nación, nos permite incorporar la tecnología de ILS de Google. Que eso nos permite que también este 911 esté incorporado a la red federal de 911 del resto de las jurisdicciones para tener un intercambio de datos seguros y que sea eficiente la información que se maneje. Incorporamos por primera vez en la historia de la policía, 139 años, un sistema de comunicaciones policiales con un protocolo de actuación, con comunicaciones geoposicionables, encriptadas y con un protocolo de cómo comunicarse con el personal en cada uno de los eventos. También en estos centros, en esta central y en los centros operativos de despacho, se va a llevar adelante la supervisión y la coordinación de los distintos dispositivos de monitoreo para situaciones por violencia de género que hemos trabajado durante este último año con la ministra de la Igualdad e Integración. Eso también lo que va a hacer es que ante una emergencia por una situación de violencia por motivo de género, el personal policial pueda acudir de manera mucho más rápida, eficiente y con un protocolo de respaldo hacia atrás. También este Centro Único de Coordinación Estratégica va a coordinar lo que es el sistema integrado de cámaras de seguridad urbana, donde cada una de las localidades que se han adherido al sistema van a reportar y van a converger todas las imágenes de la provincia. En este último año sumamos más de 300 cámaras de seguridad urbana que se suman a las ya existentes y de esta manera en este edificio se va a poder, ante una situación de crisis, poder conectarse y coordinar con cada una de las localidades. Estamos poniendo tecnología de punta. Y por sobre todas las cosas yo quiero agradecer, por sobre todo la decisión política de usted, Alicia, por haber tomado la decisión de modernizar, invertir y actualizar el sistema de seguridad pública de Santa Cruz.